I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. No sé si soy ambicioso, pero me llama el dinero. Estoy caro, estoy costoso, derroche en el extranjero. ¿A dónde irás a parar cuando el director de la película diga no más? Y quien planeó todo este guión en tu papel, escríbela, Dios. Ya que viviendo en bajo estilo, te has forjado un mal destino, soñando, jugando. Dios, tan borro. Aló. Bueno, pues ¿dónde estás? ¿Qué te ando buscando? Necesito hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo, así que por favor no me llames más. Yo necesito explicarte lo que pasó. Te espero hoy a las 3 de la tarde en Rancho Miami. Yo quiero hablar contigo, Esmeralda. Por favor, mi amor. ¡Puñeta! ¡Padre! Ese patrón y Tripping no son ningunos pendejos y vinieron de Filadelfia a Miami a seguir haciendo las porcasas que están haciendo. No sé, Javi, pero calma. ¿Pero cómo tú quieres que yo me calme? Si mataron a tres de nuestros mejores agentes y yo sé que el patrón está detrás de esto. Gallo, si perdemos la cabeza, ellos ganan. Necesitamos planear todo paso a paso. Sí, tienes razón, pero deja de estar comiendo papita que pareces un nene chiquito y hay que concentrarnos. Yo era muy feliz hasta que te conocí. La tristeza, los dolores vivían lejos, pero muy lejos de mí. Me enamoraste y me dejaste cuando más te quería. Me enamoraste y me botaste. Como se bota un trapo, me volviste nada esta vida mía. ¡Mi amiga! ¡Qué lindo canta! Yo no sabía que cantabas así. Ay, amigas, gracias. Es que a mí me fascina cantar. Y yo amo la música y también compongo. Desearía, la música para mí es vida. Desearía transmitirle a todos esa vida, esa alegría y ayudar a la gente por medio de mi música. Lo haces súper lindo. Ya vas a ver que lo vas a lograr. Primero Dios. Sí, así va a ser. Me encanta. Aló. Dame un segundo. Niña, un momento, ya vengo, voy a contestar esta llamada, ¿ok? Tranquila. Es que Pepita, mi ruquita hermosa, ¿cómo anda la vuelta? Le habla nada más y nada menos que el ñerito, mejor dicho, como dijo Mediaba, ¿querés que la luna al 10? Piensa ni como, no sé qué llena. ¿Qué hace la ruquita más linda de todo el neighborhood? Pues hermano, aquí más desparchada en Rancho Miami, no tengo nada que hacer. Ah, no, todo bien, mi amorcito. El Rancho Miami, yo sé dónde queda, de todas formas, ¿sabes qué? Mándeme la ubicación, le caigo, a ver qué hacemos, digamos una vuelta, ¿qué hacemos? Nos tomamos algo, pero... Todo bien, hágale, hágale. Bueno, está bien. Mira, estamos aquí en Rancho Miami, te voy a mandar la ubicación, ¿ok? Ah, no, mamacita, todo bien. ¿Sabes qué? Como dijo el parcerito, todo bien, mami. No se preocupe que yo le doy para que usted se tome lo que quiera. Una sodita, una gaseosita, un juguito. Si quiere algo más fuerte, también le gasto. Ah, bueno, si el problema es de hambre, pues le gastamos una hamburguesa. A menos que a sus amigas les pasen el chorizo. Porque como dicen por ahí, la chica quiere el chorizo. La chica quiere el chorizo. Chimba. Ya. Listo, hágale. En 15 rayitas, como dijo el Watchman, de Watchman, le caigo. ¿Sabes qué? Todo bien, es todo mal. ¡Qué chimba! Amiga, no salió plan.
¡Amiguis! ¿Qué? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, viene un amigo en camino y saben que es lo más chévere, que le gusta la música igual que a ti. Me encanta. ¿Y quién es el tipo? Bueno, relajadita, mami, porque es un amigo del barrio, pero yo sé que se van a entender muy bien. Y la vamos a pasar súper chévere. Amor, ¿tiene billete? Ay, mami, ¿y entonces? Ah, bueno, todavía vamos a pasar súper. Uy, aunque sea para gastar, tiene que traer. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a rumbear y la vamos a pasar de lo más débil. Borra, yo lo que quiero que usted entienda es que lo que pasó en ese rancho fue nada más para yo poder escapar, porque yo sentía una presión. Algo estaba raro, morra. Yo quiero que usted me entienda de corazón, pero al parecer usted no entiende. Claro, y tú estabas hablando con ella, dándole consejos en tus piernas y besándola. ¿Tú crees que yo te voy a creer eso? Pues, morra, entiéndame, que yo solo estaba conversando con ella. Yo, la verdad, no estaba buscando nada. Y usted me tiene que entender, porque yo a usted la amo. Pero, pues, morra, si yo a usted la amo, usted tiene que entender algo. Yo a usted... debajo de las estrellas, con mis propias manos, si es necesario. Tú me estás perdonando, ¿ah? ¿Cuántas veces no te he perdonado yo y siempre siguen pasando las cosas? Esta es la última vez, ¿entiendes? No te perdono más, para que te quede claro. Ya cálmate, morra. ¿Cómo le vas a hacer si tú no sabes ni trabajar, ni tienes dinero, ni tienes estudios? Entonces, dime cómo le haces, mariachi. A ver, pues aquí estoy yo con este pechón, ¿o qué? Pues ya, deja el show, ¿o qué? Show. ¿Tú quieres saber lo que es un show? Esto es un show. Pues, ¿qué te pasa? Si tú sin mí no sabes ni vivir. Ah, no sé vivir. Tú, yo te voy a demostrar a ti todo lo que soy capaz. ¿Tú qué te crees, ah? Ese. Sin mí ella no sabe vivir. Che, güera. Patrón, una pregunta. ¿Vamos a recoger a Trippin de una vez o cómo hacemos? ¿Sabes qué, comando? Espera un momento. ¡Tripa seca, venga! ¿Dónde era, patrón? Yo necesito que usted se vaya a echar un ojito al carro porque... pues aquí hay muchos bandidos. Como ordene, patrón. Eso, de una. Pues sí, comando. Yo le dije a Trippin que se vinieran. Yo le pasé la ocasión al hombre y yo que se iba a venir. Mientras tanto, ¿por qué no aprovechamos de ir a cobrar una platica que... pues una persona se me está haciendo el bobo? No me quiere pagar esa plata. Patrón, ¿y le vamos a cobrar por las buenas o por las malas? No, usted... usted todo lo quiere resolver por las malas. Usted le pica la manito al dedito por echar gatillo, ¿no? ¿Usted le gusta eso? Patrón, bueno, la verdad no es que me guste, pero pues es la vida que me tocó vivir y bueno, usted me paga muy bien por eso. Y mientras haya dinero, pues hay que hacerle. No, pues sí, esa vuelta de tripping vamos a aprovechar más bien nosotros de inundar a los Estados Unidos de la mejor mercancía de tripping, porque es el nuevo negocio que nosotros tenemos. ¿Qué diga, patrón? Pero también hay una cosa pues con la matrona. La matrona está muy contenta con lo que pasó en su casa. Eso es lo que pasó en su casa, pues a ella le me pidió el favor. Pues si yo pienso que usted es el hombre, pues ya que está metido en la milicia y toda esa vuelta de que usted conoce, pues cómo investigar, ya que dentro de la organización de ella, pues hay un sapo. Entonces yo necesito que usted me colabore con esa vuelta, pues investigue quién es el sapo y también nos pongamos al día con lo que pasó con Luca Montinis. Listo, patrón, no se preocupe. A partir de hoy, empiezo a trabajar en eso. No se preocupe. Pues eso de una, mijo. Mami, te conseguí el producto que tú necesitas. ¿En serio? Ay, ojalá, porque ya mi familia viene la otra semana y no quiero que se den cuenta de esto que soy y que seré por toda la vida. ¿Cuánto te debo? $500. ¿Qué? $500 por este poquito. ¿Y qué prefieres? Que tu familia te descubra. Bueno, sí, tienes razón. ¿Dónde te deposito? Hámelo por sal. Ahí te tiré 50 de ti para que veas cómo soy yo. Y ahora, modo de uso. Súper fácil. Te lo puedes tomar en jugo, en café, en agua. Lo puedes aspirar o te puedes bañar con él. Ok. Ahora sí no como de una mondá. Que venga lo que venga. Pues a mí sí me alegra mucho, Trippin, de que usted
pues se haya venido aquí a Miami, porque ahora sí vamos a empezar a trabajar como es. ¿Usted ha escuchado algo en Filadelfia de algo, de así, de cualquier cosita, se rumora algo, no sé, qué sabe usted de Filadelfia? Para, yo te voy a ser sincero, por eso es que yo estoy aquí en Miami. La cosa se puso a fuego a la lata allá en Filadelfia. O sea que allá está prendiendo candela, brother. ¿Me entiendes? Porque hay tres mujeres agentes de la DEA. No se saben si las pasaron por ahí por la piedra o se las robaron, no sé, como ustedes dicen. Pero dígame usted una cosita, pero esas muchachas, ¿qué? ¿Son qué? ¿Hispanas? ¿Gringas? ¿Qué son ellas? ¿Qué? ¿De qué? Al parecer son hispanas. Hablan español, pero también hablan inglés. Sí, lamentablemente eso suele suceder, pero bueno, hay que disfrutar la ciudad de Miami. ¿Qué le gustaría hacer? ¿A dónde le gustaría ir? Papi, en verdad, yo por mí voy un putero, tú sabes que es lo mío. No le gusta usted la vagabunda, no le gusta. Que los míos es clavármela de tres en tres como los míos. Pero bueno, entonces, ¿que por lo menos algo de tomar para empezar o qué? No, papi, tiene un Black Label o algo fuerte. Pues sí, consígalo, eso, hágale. ¡Julio! El mierito de antes era fuego y plomo, pero ahora soy más sabio, no me caigo en el lodo. La pandilla sigue firme aunque el tiempo pase, pero sé que cada decisión tiene su fase. En mis penas corre la historia. Ñero, pille. ¿Será flaca, Ñero? Creo que sí. ¿Será que la recogemos o qué? Es que la veo tan... Sí, sí, ella. Pare. Señorita, ¿está bien? No, la verdad no. Si quiere, se sube y le ayudo. ¿Le parece? Bueno, sí, se ve. Gracias. Buenas. Ah. Hola. Flaca. Disculpe la confianza, señorita, pero ¿sabes qué? Yo creo que a usted la he pillado en alguna parte. Usted se me hace conocida, lo bien. ¡Corra! ¡Yo no estoy con nadie! ¡No! ¡Es esta tipa que está ahí! ¡Para! ¡Cúrate, cúrate! ¿Cómo le digo yo a tu madre esto? ¡Dije, no vengas a chingarme aquí! Ah, pero ¿sabes qué, señorita? ¿Todo bien? Usted está como triste. ¿Sabes qué? Hagamos una cosa, señorita. Vamos a algún lado, se toma un vaso de agua, se relaja, se tranquiliza. ¿Yo qué, ñero? Sí, de una. ¿Vale? ¿Vamos o qué? Claro. Gracias. Bueno, pequeñita, ahora sí cuénteme qué fue lo que le pasó, mi flaquito. Ahora sí, cuénteme. Eso sí, no vaya a llorar, porque una mujer cuando llora, eso es... Me hace llorar también a mí, a lo que es bien a la parte de seria. Bueno, la pregunta es, ¿qué no me pasó? O sea, me pasó de todo. Estuve en un lugar horrible donde casi muero. Ay, no, de verdad no quiero ni recordar eso. Peleé con mi novio, bueno, terminé con él. Perdí la cartera, mis amigos no sé qué se hicieron, estoy sola en Miami, o sea, no sé cómo. Pero bueno, ¿sabes qué, ñerita? ¿Sabes qué? Para que aprendan una cosa, los colombianos. Somos gente buena. Ese cuentico del exterior, que no, que es que los colombianos son malos, que esta cosa, que lo otro, que tin, que tal. No, mami. Ese es un cliché, un estereotipo. Los colombianos somos una chimba, ¿sabes qué? Gente amable. Y eso sí, creadores y fundadores de la arepa. No es venezolana, es colombiana. Ay, mira, dame un segundito que necesito ir al baño. Sí, seguimos hablando. Pero ya sabes, la arepa es venezolana. Si tú lo dices que es venezolana, pues saludos a la arepa. Digo, saludos por allá. Me enamoraste y me dejaste cuando yo más te quería. Me enamoraste y me botaste como se bota un trapo. Me volviste nada esta vida mía. Pero qué chimba, ¿sabes qué? Nos recibieron con pachanga y qué tal, es que chimba. Obvio, para que veas. Es que Pepita hermosa. Ah, muchachos, digo muchachas, es que estoy en calor. Les presento una amiga. Hola, Esmeralda. Hola, un placer. Esmeralda. Hola. Hola. Hola, un placer. Juliana. Juliana. Juliana.
Yo Juliana y nací en julio. Yo soy Julio, tú eres Juliana. Yo Julio, naciste en junio. Ay. Y nos conocimos en julio. ¡Qué casualidad, qué casualidad! ¿Sí ve? O sea, junio, julio, existen Juliana. Las casualidades. Sí. Mi corazón, ¿será que me puedes devolver mi mano? ¡Ay! ¡Ay, perdóname! Sí, sí, al final de cuentas es tu mano. Aquí está tu manito. ¡Qué divertido, amigo! Bueno, señoritas, estoy un poco disfónico, casi afónico, casi me quedo sin voz, pero hagamos una cosa. Les voy a dejar la cuenta abierta para que ustedes pidan todo lo que quieran, me dejen pasear y la disfruten. ¿Saben qué? A lo bien, lo que pidan ahí, yo tengo que llevarla a ella. Está solita en una ciudad tan grande, está perdida, es de Los Ángeles, California, vino a Miami, donde hay tanta gente mentirosa que dice que gana millones y están en la olla. Pero ¿cómo así? Si acaban de llegar. Mi amor, esto lo resuelvo de una vez por todas. ¡Vamos, mami! Y se nos pilláramos. Que pidiéramos lo que quiera, pedimos hasta botella. Pues hagámosle todo. Vamos a la guardiente. ¡Ey! ¡Alto ahí, policía! ¡Mira cómo los pillo! Ustedes pensaban que se iban a salir con la de ustedes, ¿verdad que sí? Después que se desaparecieron, cállate la boca, que yo no estoy hablando contigo. Estoy hablando con los tres. ¿O tú eres el jefe aquí? El jefe aquí soy yo. No se van a salir con la de ustedes. Ya los tenemos, gallos. Fin de juego. Sí, game over. Y si no entienden, se les acabó el guiso. La narcomedia terminó.